¿Qué tal? Excelente lunes. Bienvenidos a Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Una vez más salió Griselda Núñez Espinosa a dar avances en las investigaciones sobre los asesinatos y desapariciones de mujeres en Nuevo León. La fiscal especializada en delitos contra la mujer declaró que están a reserva de los resultados de la necropsia para determinar si el cuerpo encontrado en el municipio de Juárez es de Yolanda Martínez. Y viene más calor. Según el pronóstico del tiempo, los próximos días serán de altas temperaturas y, para variar, Agua y Drenaje de Monterrey anunció que reducirán el suministro del vital líquido en toda el área metropolitana. Prepárese porque será de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, pero eso no es todo. El Centro Nacional del Control de Energía emitió una alerta eléctrica para Monterrey. El consumo de electricidad se incrementó y ya empezaron los apagones. Además, ya se preparan las autoridades estatales y municipales para el Día de las Madres. Protección Civil de Nuevo León inició el operativo en los panteones del área metropolitana de Monterrey. Hoy le vamos a presentar el video de lo que pudo ser una tragedia, esto en el aeropuerto de la Ciudad de México. Dos aviones de la aerolínea Volaris estuvieron a punto de colisionar en una de las pistas. Le autorizaron también un aterrizaje al piloto de uno de los aviones cuando había uno en la pista a punto de despegar. Por lo pronto, ya presentó su renuncia Víctor Manuel Hernández como director de servicios de navegación en espacio aéreo mexicano de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y mire, a pesar de las restricciones y el llamado a la paz por parte de diferentes países, pues continúan los bombardeos de Rusia en Ucrania. Este fin de semana fue en una escuela. Las autoridades reportan al menos y lamentablemente 60 muertos. Como ve, hay mucha información, pero ahora vamos a un avance en los deportes con Rafa Martínez. ¿Qué tal, Nayeli? En los deportes, pues terminó la fase de repechaje. Sin Rayados queda conformada la liguilla del fútbol mexicano. Aquí la estaremos analizando. Gracias, Rafa. ¿Y qué veremos en los espectáculos con Poncho Pérez? Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Vaya fin de semana en el mundo del espectáculo. Edwin Cass se nos desmayó, Cristian Nodal se nos cayó y también Luis Mario, el Grupo Pesado, también se nos cayó. Todo esto y mucho más adelante en el mundo del espectáculo. Gracias, Poncho. Bueno, ya viene un avance del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Yuli Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli. Excelente lunes para todos, iniciando ya la semana y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Va a continuar el ambiente caluroso. La temperatura máxima para este día se estima que está alcanzando los 37 grados centígrados. Un cielo parcialmente despejado, la probabilidad de lluvia en un 25%, la humedad relativa de 32% y ya a las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura, pero el ambiente va a continuar bastante caluroso, cálido, entre los 30 y los 31 grados centígrados. A las 22 horas, sin pronóstico de precipitación y la humedad en el ambiente de 55%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Yuli. Ya son las 10 de la mañana con 10 minutos de este lunes, iniciando la semana con mucha información. Y ya se encuentra listo Marcial Pasarón con lo último en seguridad en el estado. Buen día, Marcial, adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días. Bueno, vamos a darte a conocer toda esta información. Primero, las imágenes que te vamos a mostrar corresponden a unos hechos que ocurrieron en el municipio de Juárez. Aquí en este lugar, elementos de la policía municipal abatieron a un sujeto que, después de que intercepta un matrimonio, le dispara a un hombre y posteriormente se lleva a la esposa de esta persona hasta un parque donde la ataca sexualmente. Posteriormente, bueno, el esposo de esta mujer pues da aviso de inmediato a la policía, quienes se trasladan hasta este sitio y localizan a este sujeto todavía amenazando a esta mujer con un arma de fuego. Sin embargo, y los policías no pudieron intervenir, este sujeto le dispara a esta mujer asesinándola ahí en el parque y es por eso que elementos de esta corporación también le disparan y lo abaten ahí en este lugar.
Ya la policía ministerial inició las investigaciones y, te repito, esto sucedió allá en el municipio de Escobedo, en Juárez, en la calle Liz y Torres Bugambilia, en la colonia Bugambilias. Por otra parte, ahora vamos a darte también a conocer otra información en torno a lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Hubo un cateo por parte de la policía ministerial. Elementos de la fiscalía ingresaron a un domicilio ubicado en la calle 21 de Mayo, en la colonia Vicente Guerrero. Esto es allá en el municipio de San Nicolás de los Garza. Detienen a este hombre que fue identificado como Jesús Alberto, de 36 años de edad, a quien en el interior de este domicilio le localizaron o le decomisaron dosis de droga, dinero en efectivo, básculas, chalecos tácticos, además de esto, una pistola, un arma larga y también cartuchos de diferente calibre. Este operativo fue realizado, te repito, por elementos de la fiscalía en torno a la distribución de droga que se ha estado registrando en toda la zona metropolitana de Monterrey. Por otra parte, vamos a otra información también de lo que ha ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad. Esto ocurrió, es un choque en el cual un motociclista que circulaba sobre la calle Miguel Negrete en la colonia Vicente Guerrero, su vehículo es impactado por alcance por un automóvil, el cual lo proyecta y cae en un canalón de aproximadamente 8 metros. De inmediato, elementos de Protección Civil Municipal y Estatal llegaron hasta este lugar, utilizaron cuerdas para poder descender hasta donde se encontraba esta persona lesionada, después ya lo trasladan a un hospital. La víctima, identificada solamente como Gabriel, presentaba diferentes fracturas debido al fuerte impacto y caída, te repito, de una altura de 8 metros. Vamos ahora también a otra información en torno a lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Bueno, el fin de semana, elementos de Protección Civil del Estado, pues llevó a cabo el rescate de 7 personas en diferentes parajes de aquí de Nuevo León, principalmente en el Cerro de la Silla y en el Cerro del Topo Chico. Fueron 7 personas, las cuales pues quedaron varadas luego de que excursionaron en estas brechas, en estos cerros, se quedaron sin agua, perdieron la ruta del descenso y fue por eso que tuvieron que solicitar el apoyo de los elementos de Protección Civil. Ninguno de ellos resultó con lesiones, pero sí, al momento que son ubicados, presentaban una serie deshidratación debido a los fuertes calores que se presentaron este fin de semana. Ahora vamos también a otro tipo de información de lo que sucedió aquí en la ciudad. Vamos a mostrarte que allá en la carretera, es la carretera Monterrey-Reynosa, una persona que viajaba en una motocicleta es interceptado por delincuentes armados, quienes le disparan en varias ocasiones y le quitan la vida. En este ataque utilizaron armas calibre 40. El motociclista, bueno, después de recibir los impactos de bala, te repito, quedó sin vida ahí sobre el pavimento de la carretera Monterrey-Reynosa, a la altura de la colonia Nuevo Cadereyta, allá en el municipio de Cadereyta. También hubo otra ejecución que te vamos a mostrar en este momento, pero en este lugar, allá en la colonia Bellavista, en la colonia Ciénega de Flores, también otro joven que se encontraba fuera de un domicilio es sorprendido por delincuentes armados, quienes le disparan en varias ocasiones. Estos hechos sobre la calle Ciruelos, en la colonia Bellavista, te repito, en Ciénega de Flores. El cuerpo de este joven fue localizado en medio de la calle. Según vecinos, lo vieron que salió corriendo de una de las cuadras y detrás de él iban los sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dan alcance y lo ejecutan. Otro accidente sobre el libramiento noreste que te vamos a mostrar. Un accidente muy fuerte ahí a la altura del kilómetro 26, esto ya en el municipio de Escobedo. Así quedó este vehículo después de que el tráiler lo impacta y lo arrastra varios metros. Posteriormente se estrella contra el muro de contención de este puente. Protección Civil de Escobedo y Protección Civil del Estado pues reportaron que no hubo personas lesionadas, a pesar de cómo quedó este automóvil completamente destrozado del lado izquierdo, izquierdo de donde va el conductor. Ya la vialidad quedó cerrada, estuvo cerrada durante algunas horas, ya fue liberado estos carriles, así es que te repito, esto fue lo último que sucedió aquí en la ciudad de Monterrey. Marcial, como siempre, muy completos tus reportes, muchas gracias. Hasta luego, muy buenos días. Buen día. Continuamos. La tarde de ayer domingo, una mujer encontró el cuerpo de una persona en la colonia Los Huertos, sobre la carretera San Mateo, en el municipio de Juárez.
Presuntamente se trataría de Yolanda Martínez. El cadáver fue localizado dentro de una zona de matorrales en avanzado estado de descomposición por una mujer identificada como Dalia Viridiana, quien dio detalles sobre la vestimenta, pertenencias y el físico de la víctima. De acuerdo a una declaración, Dalia acudió al terreno a recabar leña cuando se tropezó con el pie del cadáver. Posteriormente corrió a pedir ayuda y, pese a la tardanza de las autoridades, una patrulla arribó al lugar cerca de las 2:20 de la tarde. Escuchemos. ¿Qué estaba haciendo usted? Juntando leña, porque me trompecé con ella. Yo venía con los montones en la mano, ¿verdad? Y trompiezo con ella con el pie. Ajá. Y es donde me percato que está ahí el cuerpo tirado. Salgo corriendo para mi casa a avisarle a mi esposo qué podía hacer y me regresé a pedir ayuda. Lo que, la mochila y un cordón de luz. Como de luz. Sí, estaba colgado en un árbol. Estaba colgado en un árbol. No se percató si tenía algo. Por otro lado, el padre de Yolanda Martínez, joven desaparecida desde el pasado 31 de marzo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, tuvo que ser hospitalizado debido a una descomposición. Don Gerardo Martínez ha pasado casi 40 días en la búsqueda de su hija de 26 años, motivo que le ha generado un desgaste físico. En un mensaje de voz enviado a la redacción de Ciber TV, se escucha a don Gerardo informando sobre su estado de salud. Mencionó que no ha podido conciliar el sueño, pero tras su estancia en el hospital, al cual ingresó el sábado pasado, añadió que no había atendido su malestar, ya que no quería mencionar su estado de salud a las personas y con ello parar la búsqueda de su hija. Informó que tras su reunión con el gobernador Samuel García, su salud empeoró al grado de no poder respirar bien, por ello decidió internarse. Dejó en claro que hoy lunes estará de regreso en algún operativo para reanudar la búsqueda de Yolanda Martínez. Escuchemos. Gracias a mi familia por preocuparse por mí, pero estos últimos 4 días me he sentido mal, pero de alguna manera pues no lo había manifestado a nadie porque pues no quería parar mi búsqueda. Pero pues aquí estamos. Anoche estuve internado en algún hospital pues para inducirme a dormir, para poder descansar, lo cual es posible, logré dormir algo bien, pero aún sigo como que era convaleciente, pues desde el lunes, no sé qué día que me deshice el escapismo ahí en la... Y mire, hoy por la mañana, precisamente en rueda de prensa, la fiscal Griselda Núñez comentó la siguiente información, y es que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León indicó que las pertenencias encontradas en el cuerpo hallado en Juárez tienen las mismas características que las de Yolanda Martínez. Escuchemos. De esta manera, de forma simultánea a las acciones de investigación, asistieron de manera presencial con la familia de Yolanda Martínez un equipo interdisciplinario conformado por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, por su titular, la maestra Cintia Marín, la Comisionada Estatal de Búsqueda, María de la Luz Valderas, en compañía del vicefiscal Luis Orozco Suárez, a quienes se les informó durante el desarrollo de estas investigaciones que las vestimentas y pertenencias que se habían localizado coincidían con el reporte de Yolanda Martínez. Vamos a cambiar de tema. De acuerdo con el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, a partir de este domingo también y hasta el mes de agosto, el área metropolitana sufrirá de una reducción de servicio. Esto ante una recalibración del programa Ahora te toca a ti. También dio a conocer que esta reducción se va a presentar a partir del domingo, el cual será de las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m. y así hasta el 31 de agosto. Juan Ignacio Barragán dijo que el problema que se presenta en el estado también ha sido por la falta de agua que obligó a la paraestatal a recalibrar el programa, al mismo tiempo que informó que al menos el 50% de la población sufra también de baja presión. Cabe mencionar que los cortes del programa Ahorra te toca a ti, el cual se comenzó a implementarse en el área metropolitana desde el pasado mes de marzo, continúan en pie, por lo que se exhorta a la población a prepararse para la falta de servicio. Y en medio de las altas temperaturas que atraviesa Nuevo León, el Centro Nacional Control de Energía emitió la alerta eléctrica en la zona metropolitana de Monterrey. La alerta fue emitida el pasado viernes a las 2, precisamente con 28 minutos, de acuerdo a los especialistas, aunque la razón no fue aclarada por la SENACE.
pudo ser ocasionada precisamente por la alta demanda de electricidad. Se solicitaron informes a la CFE, pero no dieron a conocer el número de usuarios afectados y algunos sectores que se restablecieron el servicio. La SENACE informó en un comunicado que ante la alerta se siguió una estrategia de seccionamiento de red de transmisión de 115 kilómetros kilowatts. El seccionamiento precisamente consiste en aislar eléctricamente una instalación de su red de alimentación. Mire, la mala calidad del aire sigue predominando en Monterrey y su área metropolitana, y es que de 13 de las 14 estaciones de monitoreo ambiental se encuentran en color naranja. El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental indica que las estaciones de Santa Catarina, San Pedro, Obispado, Pueblo Serena, Pastora, San Bernabé, Universidad, Escobedo, Apodaca, San Nicolás, Juárez, Cadereyta y García presentan una mala calidad del aire. Ante esto, la Secretaría del Medio Ambiente recomienda no realizar actividades al aire libre, además de no exponerse al calor, pues las temperaturas serán mayores a los 40 grados. Y mire, precisamente la siguiente información es que el escenario de la fuerza de la madre naturaleza en el río Santa Catarina es ahora hogar de decenas de personas que, a falta de un hogar, también lo utilizan como techo para protegerse en tiempos difíciles. Sobre la avenida Constitución, a la vista de cientos de automovilistas que transitan por esta arteria principal, personas en condición de calle han visto en el río Santa Catarina un lugar en donde vivir. En un recorrido que realizamos pudimos constatar cómo los pasamanos han sido utilizados como tendederos. Abajo del puente, frente al monumento Luis Carvajal y de la Cueva, vagabundos han construido casas con cartones, telas y plásticos. Cabe hacer mención que el río Santa Catarina, a partir del huracán Alex, ha estado muy descuidado por las autoridades y por lo cual se ha transformado en un bosque urbano lleno de biodiversidad, presentando también tiraderos de escombro y basura. Sin embargo, ahora esta situación se ha agravado con la llegada de miles de personas a la entidad, que ven en estos espacios un lugar donde poder habitar. Con imágenes de Arturo Piña, Juan Carlos Alvarado, Ciber TV. Gracias a nuestro reportero Juan Carlos Alvarado. Y mire, a partir de hoy se irán incrementando las visitas a los distintos panteones de Nuevo León, recintos que se espera también tengan una visita masiva de personas el próximo 10 de mayo, el día de mañana, fecha que se festeja el Día de las Madres. Tomando esto en consideración, Protección Civil del Estado inició con un operativo especial sobre los camposantos del área metropolitana de Monterrey, mismo que se va a alargar hasta el día martes. La corporación emitió una serie de recomendaciones a fin de que los ciudadanos no sufran algún incidente mientras visitan el lugar en donde reposan los restos de sus difuntos seres queridos. Ante las altas temperaturas que se han registrado en muchas ocasiones, personas que acuden a los cementerios bajo estas condiciones climatológicas llegan a sentirse mal, mareadas y con náuseas producto del fuerte impacto de los rayos solares. A cuidarse mucho. Y también desde un golpe de calor, deshidratación, quemaduras y hasta ataques epilépticos que pueden terminar con su vida, expertos piden a los ciudadanos cuidar a sus mascotas ante las altas temperaturas que se están registrando en la entidad. Durante esta próxima semana se van a pronosticar temperaturas que pudieran oscilar hasta más de 40 grados, situación que llega a ser peligrosa para perros, gatos, pajaritos y cualquier otro animal que está a la intemperie sin cuidados. Y es importante que ante el primer síntoma de calor, como jadeos constantes y un aumento de temperatura corporal, se acude inmediatamente a un veterinario para su valoración y atención oportuna. También se pide que, si está dentro de nuestras posibilidades, colocar en nuestros hogares algunos recipientes con agua para que puedan ir los animalitos que viven en la calle, ya que algunas aves guardillas se han visto afectadas también por esta sequía al no tener fuentes pues funcionando. Muy lamentable, hay que ayudarlos. Y ante esto, ¿cómo se va a encontrar el pronóstico del tiempo? Ya viene Yuli Castillo.
Y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo. Para este inicio de semana, ambiente caluroso va a continuar. La temperatura máxima alcanzando los 37 grados centígrados. El pronóstico de lluvia en un 25%. Un cielo completamente despejado. La humedad relativa de 32%. Ya a las 10 de la noche, un ligero descenso en la temperatura, marcando los 30 a los 31 grados centígrados a las 22 horas. Un cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación y la humedad relativa de 55%. También le comento las temperaturas y condiciones para el área metropolitana, para García 35,22, Santa Catarina también a temperatura máxima alcanzando los 35 grados centígrados, para San Pedro máxima 37 con mínima de 24, al igual que para San Nicolás, para Guadalupe, en Apodaca, en Escobedo alcanzando casi los 40 grados centígrados con mínima de 25, también para Santiago 38,25 grados, para el municipio de Pesquería, también para Cadereyta el termómetro alcanzando los 39 a los 40 grados centígrados con mínimas de 26, y para el municipio de Juárez la máxima de 37 con mínima de 24 grados centígrados. También le comento, el índice de radiación solar en este momento se encuentra en nivel 11, así que se recomienda no exponerse al sol, y si va a salir de casa en un horario de 12 a 4 de la tarde, es muy importante mantenerse bien hidratado y también cargar con algún bloqueador solar. Para el día de mañana, martes, amaneciendo con 23 grados, la máxima alcanzando los 33 grados centígrados, un cielo medio nublado en el transcurso de la mañana, por la tarde despejado, el pronóstico de lluvia en un 15%, para el día miércoles hasta en un 25%, la probabilidad de precipitaciones, la máxima de 33 con mínima de 20 grados centígrados, para el día jueves máxima 34, mínima de 20 grados centígrados, y el día viernes iniciamos el fin de semana con temperatura mínima de 20 grados, la máxima de 34, y así va a continuar para el día sábado, una máxima de 34 a 35 grados centígrados con mínimas entre los 20 a los 21 grados Celsius. Le comento, en información nacional, para Tijuana las temperaturas para esta tarde van a continuar algo frescas, 17 a 18 grados centígrados como máxima y un cielo medio nublado, una mínima de 10 a 11 grados centígrados. En Chihuahua 35 con 17, tarde calurosa, noche fresca, un cielo medio nublado. En Mazatlán 28 con 21, para Guadalajara también cielo despejado, y estamos viendo cómo la temperatura para esta tarde estaría superando los 30 grados centígrados, pero no se confíe porque en la noche habrá un ligero descenso de la temperatura, marcando los 16 grados. En Acapulco medio nublado, máxima 32 con mínima de 22 grados centígrados. Para Torreón cielo despejado, una máxima de 37 a 38 grados centígrados, ambiente bien caluroso, que de hecho la sensación térmica se puede sentir hasta de 40 grados con mínima de 19 grados centígrados. Reynosa, Celaya, cielo medio nublado, las máximas se mantienen en 35 grados centígrados, y nuevamente un canal de baja presión se desplaza por el sur y por el sureste de la República Mexicana. Para Tuxtla Gutiérrez está generando probabilidad de chubascos ocasionales con máxima de 36, mínima 23 grados. Para Veracruz cielo despejado, Mérida, Cancún cielo parcialmente nublado con máxima llegando casi a los 40 grados centígrados, la mínima se mantiene en 26, y también para el territorio tejano, para El Paso 31 con 18, cielo soleado, y para McAllen, Texas, la temperatura máxima alcanzando los 35 grados centígrados. Y ya por último le informo que para esta jornada de lunes, la salida del sol a las 6 horas con 59 minutos y la puesta a las 20 con 16 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente lunes. Soldep de México presenta. Pasamos a la información nacional. México interceptó a 1.608 migrantes de 38 países en un lapso de tan solo un día en distintos operativos. Según informó este domingo el Instituto Nacional de Migración, el organismo gubernamental detalló que rescató a todos estos migrantes el viernes pasado, con los que se evitó que fueran víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos durante su tránsito por territorio mexicano. La mayoría de los migrantes eran de Centro y Sudamérica, con 357 originarios de Guatemala, 296 de Honduras, 195 de Colombia, 184 de Cuba, 113 de Nicaragua, 96 de El Salvador, 60 de Perú, 56 de Brasil y 55 de Venezuela. Pero también había 29 del país africano Comoras, 19 de Haití, 16 tanto de Estados Unidos como de Etiopía, 14 de Filipinas, 13 de Francia y 11 de Ecuador y también de Turquía.
La mayoría de los rescates, 374, ocurrieron en Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, seguidos de los norteños, Baja California, 262 y Nuevo León con 191. Y videos que circulan a través de las redes sociales muestran el momento en que un avión de Volaris fue autorizado para aterrizar en una pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya lo estamos viendo en la pantalla, que en ese momento se encontraba ocupada también por otra aeronave. De acuerdo con el material, el incidente se registró el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche, cuando el controlador aéreo autorizó el aterrizaje de una aeronave de Volaris, esto en la pista 05L, que ya se encontraba ocupado por otro avión de la misma empresa que estaba a punto de despegar. El piloto se percató de la situación y volvió a despegar para evitar un accidente. Uno de los videos lo captó el piloto de otra aeronave, quienes se mostraron asustados por el incidente. Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte, confirmó que el avión que aterrizaba la noche del sábado venía de Mazatlán, mientras que el que se encontraba en la pista iría a la ciudad de Guadalajara. Este incidente ocurrió después de que la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas informara de distintos incidentes que se han presentado precisamente en este aeropuerto con aeronaves que han llegado con bajos niveles de combustible por esperas no planificadas. El organismo alertó además de que la situación se ha agravado a partir de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, debido a que los controladores aéreos han recibido poca capacitación y apoyo para operar la nueva configuración en el espacio aéreo. Y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aceptó la renuncia del director de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, Víctor Manuel Hernández, ante el mal manejo de la industria aérea, problemas con los trabajadores y por el incidente aéreo de ayer, precisamente del día que ya le comentábamos, 7 de mayo, esto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde dos aeronaves tuvieron un acercamiento peligroso. El piloto Hernández Sandoval, precisamente el propio Hernández Sandoval, presentó ante el ingeniero Jorge Argani, secretario de Comunicaciones y Transportes, el pasado 6 de mayo, su renuncia con carácter de irrevocable. Y mire, un niño de 9 años de edad fue mordido por un lobo mexicano dentro de las instalaciones del zoológico Parque del Pueblo, esto en Nezahualcóyotl, Estado de México. Señalan que el menor, identificado como Alexis N., invadió el perímetro de seguridad y posteriormente adentró su mano a la jaula en donde estaba encerrado el animal, cuyo instinto hizo que le incrustara su dentadura en la mano derecha del joven. Luego del ataque, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital General de La Perla, el cual está a 2 kilómetros del parque. Al principio se habló que el afectado había perdido su extremidad, pero esto fue desmentido por la policía de Neza, quien detalló que la mordedura del mamífero afectó los miembros de la mano del chico. Alexis y su familia habían llegado al zoológico como parte de un viaje familiar, y es que siendo ellos del estado de Jalisco, decidieron visitar a su familia que radica en la colonia Benito Juárez de esta misma localidad, y en el Parque del Pueblo hay alrededor de 150 animales en exhibición, entre ellos leones, tigres, hipopótamos, jirafas, monos y por supuesto lobos mexicanos, especie que se encuentra en peligro de extinción. Sol de México presentó. Continuamos, ya son las 10 de la mañana con 34 minutos. Ya a esta hora vamos a dar lectura a todas las personas que nos están sintonizando, que ya nos están comentando. Si usted quiere saludos, de una vez escríbanos. Juan Ramírez, hola, buen día. Saludos a todo el equipo de Ciber TV. Muchas gracias. Roberto Mendoza, buen día, Yuli. Y manda así como un icono de enamorado. Está enamorado Roberto Mendoza. Polo Villarreal, buenos días a todo el equipo de Ciber TV. Buenos días, Polo, ¿qué tal? Jesús Moreno, iniciando con las guapísimas la semana. Nayeli Peña, Yuli Castillo, saludos y que tengan una semana exitosa. A todos en Ciber TV, bendiciones, muchas gracias. Naye también Almaguer nos está viendo. Jorge de la Mora, excelente inicio de semana, muchas gracias para todos y nosotros vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. No
Nosotros te ayudamos. Los mejores precios con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Compañero de espectáculos, Poncho Pérez, del otro lado del estudio. Vamos con él. Hola, Poncho, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Iniciando semana, toda la gente que nos está viendo en esta hora. Justamente llegamos con información de los espectáculos, Nayeli, el día de hoy, este fin de semana. Bueno, en un ratito más vamos a volver con Poncho Pérez y precisamente vamos ahora a la información internacional. Vamos a la información internacional y es que la policía de Sri Lanka decretó este lunes precisamente un toque de queda, esto en Colombo, la ciudad más poblada y capital comercial del país, en un intento por controlar el caos suscitado tras los duros enfrentamientos entre los partidarios del gobierno y sectores que exigen la dimisión del presidente Gotobaya Rajapaksa. Según los reportes más recientes, al menos dos personas han fallecido, un diputado oficialista que asesinó a un manifestante y luego se suicidó, y más de 80 personas han resultado heridas. La medida se amplió posteriormente a todo el país en medio de la crisis política y financiera que sacude al país y tras conocerse la noticia del toque de queda, el primer ministro Mahinda Rajapaksa, de 76 años, ofreció renunciar como una manera de distender precisamente la situación y abrir una puerta que permita salir de la crisis a través de la formación de un gobierno de unidad nacional. El presidente, que es su hermano menor precisamente, debe ahora aceptar o rechazar la propuesta. Mira, Ucrania confirma la muerte, lamentablemente, de más de 60 personas, esto en el bombardeo a una escuela en el este del país. El sótano del centro servía como refugio a casi un centenar de personas, de las que 30 pudieron ser rescatadas. Tras ver también los restos de la escuela incendiada, el gobernador de la provincia de Lugansk no era optimista. Nuestros equipos de emergencias van a ampliar los escombros con la máxima rapidez, aunque solo hay una posibilidad muy pequeña de que alguien haya sobrevivido. Pero esperamos lo mejor, dijo Sergi Gadai. En la región de Donetsk, también en el Donbass, los ataques no han cesado en todo el fin de semana. Durante la noche, el ejército ruso ha destruido 4 aviones, 4 helicópteros, 3 drones y una lancha de desembarco ucraniana en las inmediaciones de la isla Serpiente en el Mar Negro, según el Ministerio de Defensa. Y vamos a esto. Manifestantes que se oponen a la guerra en Ucrania arrojaron pintura roja al embajador de Rusia en Polonia al llegar a un cementerio de Varsovia este lunes y le impidieron presentar sus respetos a los soldados del Ejército Rojo que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, denunció el ataque y dijo: "No nos asustaremos", mientras que la gente de Europa debería tener miedo de ver su reflejo en un espejo. El embajador Sergei Andreev llegó al cementerio de soldados soviéticos a dejar flores por el Día de la Victoria, que conmemora la derrota de la Alemania nazi por parte de los aliados. El día se celebró con ostentación en un desfile en la Plaza Roja de Moscú. Y ahora sí vamos a volver con nuestro compañero Poncho Pérez con los espectáculos. Ahora sí, Poncho, bienvenido, ¿qué tal? De este lado no me querías dejar hablar, pero bueno, te lo perdono.
Bueno, vamos a volver un poquito más al ratito con Poncho, porque precisamente hay un poquito de mala interferencia en este momento, pero vamos a retomarlo. Se me hace que también vamos a estar hablando con mucha información referente a los espectáculos, los artistas, con mucho tema referente a los espectáculos, ya lo mencionábamos, que en este momento vamos también a darle todas las gracias a todas las personas que nos están sintonizando, como ya mencionábamos, y hay todavía mucha información referente a lo que está pasando aquí en el estado de Nuevo León, referente al tema de la sequía, a los cortes que va a haber también de agua y drenaje de Monterrey, que ya han mencionado, que pongan mucha atención, porque aparte de los días que van a estar, pues obviamente reduciéndolos en diferentes partes, desde las 6 p.m. hasta las 6 de la mañana, en diferentes partes ya nos estaban reportando aquí a través de las redes sociales en Ciber TV Noticias Monterrey, que a pesar de que pues de 2 a 3 días hay reportes en las colonias del área metropolitana de que hay corte de agua, pues también ahora va a sumarse con los cortes, la reducción por parte del servicio de agua y drenaje desde las 6 hasta las 6 de la mañana para que se prepare. Nosotros ahora vamos a pasar con los deportes y Rafa Martínez. Hola Rafa, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Listos con la información de los deportes. Y bueno, pues arranca la semana y no de la mejor manera para los Rayados del Monterrey, porque están eliminados. En momentos más va a haber conferencia de prensa y estaremos pues teniendo todos los detalles para que estén al pendiente de nuestras redes sociales, porque ahorita ya nos vamos volando para allá al Barrial a ver qué es lo que dice Emilio Davino, a ver qué es lo que dice la directiva del Monterrey de este rotundo fracaso. Quedan eliminados ante el conjunto del San Luis en tanda de penales. De esta manera el equipo del Monterrey pues volverá a replantear las cosas. Y bueno, pues quien estuvo triste por la eliminación de los Rayados no fueron tanto los jugadores, ¿sabe quién? Marcelo Barovero, el portero del equipo del San Luis, quien se vio llorando después de la tanda de penales. Es que fue el héroe del San Luis, le conmovió tanto la situación que pues atajó 2 de los penales, que Monterrey falló 3 y 2 fueron atajados por Marcelo Barovero, ex portero del Monterrey. La gente lo ovacionó, lo aplaudió y no pudo contener el llanto como lo estamos viendo en pantalla. Barovero no olvida a los Rayados y el campeonato que obtuvo con ellos. Y bueno, pues ayer en el Barrial los jugadores se dieron cita para romper filas y habló Estefan Medina. Escuchemos qué fue lo que dijo referente a este fracaso. Sino que pedirle disculpas a la afición, que siempre acompaña al equipo, independiente de los resultados. Sabemos la molestia que tienen y los entendemos. Nosotros también estamos dolidos por no haber entregado todo lo que teníamos. Esa es la sensación y por supuesto que es fracaso para todos. Estefan, ¿cómo está el grupo hoy con Víctor Manuel Bucetich? Tuvieron un semestre a 2 técnicos, hoy ¿cómo están? Son 12 partidos los que llevan con Víctor Manuel Bucetich. ¿Cómo está el plantel hoy en día? La labor del profe para mí fue muy buena, fueron números muy buenos, nos devolvió esa confianza que quizás en algún momento habíamos perdido. Somos los máximos responsables y no podemos evitarlo. Nosotros dentro del terreno de juego dejamos de hacer cosas durante pasajes de varios de los partidos. En otros tuvimos buenos rendimientos, pero al final el resultado es lo que es y hoy hemos fracasado. Ahí lo que comenta el jugador de los Rayados de Monterrey, Estefan Medina. Y bueno, así quedaron los resultados del repechaje. Las Chivas cerraron con una goleada 4-1 ante el equipo de los Pumas. Avanzaron al cuartos de final. Puebla, Monterrey, o más bien Puebla, San Luis y Cruz Azul avanzaron mediante la vía de la pena máxima tras haber empatado sus partidos durante los 90 minutos. Así es como se jugarán los partidos de cuartos de final. Pachuca frente al San Luis, 1-8, dependiendo cómo quedaron acomodados en la tabla general. Tigres contra Cruz Azul en el Clásico del Cemento. Atlas Chivas, Clásico Tapatío. Y el América contra el Puebla son los encuentros. Hoy por la tarde se darían a conocer cómo quedaron acomodados los días y los horarios. Tentativamente Tigres y Pachuca estarían jugando jueves y domingo. América y Atlas sería miércoles y sábado.
Y bueno, pues quienes ya están en la siguiente instancia, hablamos del fútbol femenil, son el equipo de las Amazonas, Tigres Femenil, que derrotó 2-1 al Atlas en el partido de vuelta en el Estadio Universitario. Habían ganado 7-0 en el juego de ida, un global de 9-1. Así, Tigres Femenil avanza la ronda de semifinales. El día de ayer, doblete de Mia Fischel para dar el global de 9-1. Quienes no tuvieron la mejor de las suertes fue América Femenil, que quedó eliminada contra las Tuzas del Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Charlín Corral fue la figura del equipo del Pachuca, mientras que la villana de las Águilas del América fue la exjugadora de Tigres, Katy Killer, al fallar un penal en los últimos minutos que hubiera representado el empate para darle vida a las Águilas del América. Y bueno, la actividad del fútbol femenil continúa el día de hoy con las Rayadas, que estarán buscando derrotar a las rojinegras del Tijuana, al equipo de Cholas, donde bueno, buscará Monterrey avanzar a semifinal. El partido lo están ganando 1-0 en el global tras haber derrotado al conjunto fronterizo en el partido de ida. El juego de vuelta es este día a las 9 de la noche en el Gigante de Acero. Y bueno, pues también todos estaban disputando ya finales en el fútbol mexicano. Está conformada ya la final para la expansión, donde el equipo de Cimarrones se estará midiendo al equipo de los Ates del Morelia en la expansión. Este es el partido Atlético Morelia frente a Cimarrones. Cimarrones que dejó en el camino al equipo del Celaya, mientras que Morelia regresa de nueva cuenta por torneo consecutivo a disputar la gran final por el campeonato de la expansión. Y vámonos con lo que sucedió también el fin de semana, la derrota de Saúl El Canelo Álvarez. Perdió en un combate donde se podía pensar que estaría como favorito contra Bivol, pero el ruso dio buen combate. A fin de cuentas, por decisión unánime, favorecen los jueces a Bivol para que El Canelo sufra su segunda derrota a lo largo de su carrera. ¿Quién que no iba a ganar El Canelo? Era Floyd Mayweather, que pues apostó, como usted lo está viendo, y el ticket lo subió a sus redes sociales, $10,000 en contra del Canelo, apostándole a Bivol un momio de más 425 que le dio a ganar 42,500 pesos. Ahí está donde cobró 52,500 sumándole los 10 que había apostado. Así que pues Floyd Mayweather, the money, haciendo más dinero en su cuenta de banco. Y bueno, también el domingo se corrió el Gran Premio de Miami, la primera edición en este circuito, donde el ganador fue el coequipero de Checo Pérez, Max Verstappen, que es el actual campeón y que pues fue así premiado de esta manera. Ferrari logró de nueva cuenta el 2 y 3, mientras que Verstappen se quedó con la primera posición. Checo Pérez quedó en cuarto lugar, tuvo problemas con el motor de su monoplaza que no le dio para poder rebasar, en este caso a Sainz, quien estaba también ahí peleando de cerca. Ahí es lo que tenemos en toda la actividad del fin de semana, Nayeli, que fue bastantísimo. Oye, pues muchas gracias, Rafa. Ya acá entre nos, acá ya como conductores, acá buena onda, como compañeros. A ver. Querías tú a fuerza salir, ¿verdad? Antes que Poncho. Fui el diablito que le muteó el micrófono a Poncho, porque le digo, Poncho, dame chance, tengo que irme corriendo al barrial. No, no te voy a dar chance. Y pues tuve que hacer mis artimañas, la verdad. Pero deja que entre ahorita Poncho, porque pues ahí ya está. A ver, ahí estás, Poncho. Esta es mi cara de la respuesta. Lo estoy escuchando, pero mire, siempre dicen que en esta vida la venganza se disfruta más, así que ya vendrá la mía, pero mientras tanto ya me escucho y yo estoy listo con la información de ahora los sí, espectáculos. Nomás por reclamar si porque te escuchas, aunque me querían vetar, miren, hombre, traigo la lengua más suelta que nunca, así que aquí ando. Ay, tranquilos, compañeros, no se vayan a pelear, es lunes, hay que iniciar la semana con toda la actitud. No lo vuelvo a hacer, Poncho, de veras. Bueno, ya tengo mi espacio, ¿verdad? Claro que sí, Poncho, adelante. Vamos a presentar ahora sí, gracias Rafa, pero vamos a presentar muy bien ahora sí a Poncho Pérez con los espectáculos. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos. El concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante.
nosotros te ayudamos. Los mejores precios con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical. En Ciber TV Estudio Digital estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Ya estamos aquí finalmente con información de los espectáculos, listo con todo lo que ocurre en el mundo de la farándula. Oiga, y vaya que este fin de semana ocurrieron muchas, muchas cosas. Y vamos a arrancar porque hubo mucho accidentado, así como ahorita nosotros, pero bueno, problemas técnicos que siempre ocurren. Oiga, vamos a arrancar nada más y nada menos con Luis Mario de Pesado. Y es que Luis Mario de Pesado este fin de semana se nos fue para abajo del piso, voló, y no como Superman, sino de otra manera. Porque justamente este fin de semana se presentaron en Ciudad Mante, Tamaulipas, donde estuvo cantando, bueno, la agrupación de Pesado, Beto Zapata, y al finalizar la presentación, cuando él se estaba ya preparando para bajar del escenario, ándele, que no vio un pozo que había detrás, y vámonos, voló, cayó justamente a un pozo que está ahí, que estamos viendo justamente en la pantalla, y pues bueno, después de ello tuvo que ser atendido por los paramédicos, fue llevado a un hospital, afortunadamente a las pocas horas, salió de este nosocomio, y así compartió parte de lo que le ocurre. Pues sí, es mi tercera caída del escenario. Había un hueco y terminamos de tocar y no vi. Estaba todo oscuro. Por sacarle la vuelta ahí a unas personas, no vi. No vi el piso. Mi pie izquierdo se me fue de mi lado izquierdo todo y me caí para del escenario. Algunos golpes, pero gracias a Dios no hay fractura, no hay nada. Así que seguimos vivitos y coleando. Bueno, hay parte de las declaraciones de Luis Mario, quien eso ocurrió el sábado cuando se fue para abajo del suelo. Pero hablando de caídas o de desmayos o de accidentes, quien también sufrió algo similar fue nada más y nada menos que Edwin Cass, vocalista de Grupo Firme. Y es que hasta parece que se pusieron de acuerdo porque le tocó también este fin de semana. Cuando terminó su concierto, del Foro Sol estaba bien emocionado porque esos conciertos que están teniendo un éxito impresionante los integrantes de Grupo Firme. Bueno, se empezó a sentir mal, tan pronto terminó la presentación y ¿qué cree? Se nos desmayó también, como surgieron algunas imágenes en redes sociales donde va siendo trasladado hacia una ambulancia y después también de haber sido atendido, él regresó a su hotel. Afortunadamente también solamente fue un desmayo, del cual él nos explica un poco más. Viernes fue un día bien estresante. Ya para ello ya andaba yo como mal, ¿no? Y tomé mucho. Que tengo una hernia ya tal. Aquí, crónica, que me habían dicho que pues la tomadera tenía que controlarla. Es más, me inyecté para el dolor de estómago. Y tomé, pero ahora tomé de alegría porque pues me la estaba pasando a todo dar la gente. Llegué al hotel y me pegó un dolor, pero como una acidez, pero era un dolor en el corazón. Que me caí, me derrumbé. Ya no aguanté y me desmayé. Oiga, y es que le digo que definitivamente este fin de semana el suelo invitó a muchos cantantes justamente a visitarlo, porque primero, como le menciono, fue Luis de Grupo Pesado, después se desmayó Edwin Cass y ahora cerramos con Cristian Nodal. No nos cerramos, sino que vamos con Cristian Nodal, quien este fin de semana también se presentó en Guatemala, y cuando se estaba despidiendo, aquí una suerte es que los tres prácticamente ya se estaban despidiendo del concierto, cuando Cristian Nodal, como estamos viendo la imagen, de repente salta como parte del escenario y sopas que se nos va para el suelo y se ve donde se le dobla el tobillo. Minutos después él estuvo compartiendo una imagen a través de las redes sociales justamente de su pie, pues con una férula y también con una venda, y decía: hoy me tocó besar el suelo. Afortunadamente él se mejoró ya con el paso de las horas, porque eso fue también durante la primera noche. Él tenía otra presentación al día siguiente y ya se le vio un poco normal. Lo que es cierto es que vimos ese tipo pues de accidentes, cuando se nos dobla el pie, híjoles, a todos nos dolió, porque cuando se paró estaba, ya sabe, de brinquito como cojeando, pero afortunadamente, como lo mencionamos, bueno, ya estuvo bien con el paso de las horas. Y quedándonos con Cristian Nodal, todo es decir,
decían. Lo bueno es que ya tiene quien le sobe la pata. ¿Por qué? Porque este fin de semana también se dio a conocer que ya tiene nueva novia. Ya está confirmado, ya más o menos estaban como que ahí los rumores. Pues ya este fin de semana se dio a conocer que justamente esta joven, nada más y nada menos que de nombre Mariana, Mariana García, es su nueva pareja. Ya lo compartió a través de redes sociales. Él llegó bien agarrado de la mano con ella cuando se bajaron del avión allá en Guatemala. Estamos viendo parte de las imágenes de esta joven, quien ya generó obviamente más seguidores. Mucha gente ya quiere saber quién es la nueva pareja de Cristian Nodal, pero también ya generó comentarios tanto a favor como en contra, porque hay algunas fanáticas de Belinda que todavía no perdonan ese rompimiento. Y hay muchas fanáticas de Belinda, perdónenme, que no tienen nada que hacer, que andan muy desocupados y ya fueron a ofender a esta chica sin ningún motivo. Pero bueno, a final de cuentas así se maneja este mundo del espectáculo, pero Cristian Nodal ya tiene quien le sobre la patita después de que este fin de semana se le dobló y fue a dar al suelo. Ahí está la información de los espectáculos, a cuidarnos, porque uno nunca sabe cuándo suceden los accidentes como estos tres cantantes este fin de semana. Información de los espectáculos en este lunes, que tenga un excelente inicio de semana. Ahora sí que Nodal dijo ay, 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 como dice la canción que tiene, porque se cayó y se dio con todo. Muchas gracias, Poncho, por esta información. Gracias, Nayeli. Cuidado al pisar. Exacto, también. Nos vemos. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue la que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos. El concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Bueno, como ve, hay mucho que ofrecer en esta casa productora que es Ciber TV Noticias Monterrey. Márquele, infórmese todos los detalles. Ahora nosotros vamos a Tendencias con Carlo Mosigo. Hola, Carlita, ¿qué tal? Buenos días. Adelante con la información. Bueno, pues más adelante vamos a volver con Carla referente a lo último en Tendencias, porque hay muchos videos, como ya le mencionábamos, y precisamente para eso estamos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, que ya precisamente vamos a hablar del siguiente video referente a lo que ha pasado últimamente alrededor del mundo. Y estamos hablando con el video que viene a continuación. Esto ocurrió en Colombia, es precisamente un intento de asalto donde viene una motocicleta, vienen dos asaltantes sobre esta motocicleta, se bajan a asaltar a lo que es una familia, les quitan las pertenencias y dejan la motocicleta ahí estacionada. Pero obviamente pasa algo, es un milagro, porque viene una camioneta atrás y mira lo que pasa a continuación en este video. Este auto se lleva por encuentro y prácticamente acelerando a los asaltantes a bordo de esta motocicleta, que prácticamente hace la justicia divina, el karma de pues algo que lo hace malamente, ¿no? Los maleantes que van asaltando por la vida, en este caso, pues ellos a bordo de este automóvil salvan a esta familia de que fueran asaltados y también los asaltantes se llevan obviamente los golpes, ¿no? Estaremos informando de esta información y más. Ahora sí vamos con Tendencias y Carla Mosigo. Carla, adelante. Ya estamos de vuelta, Nayeli, y te traigo unos videos muy, muy buenos, así que espérate porque lo vamos a comentar más tarde. Y vamos a iniciar con este video que sucedió en una carretera en la carretera México-Toluca, una novia. Imagínense que hubo un accidente y la novia no podía llegar a la misa. Es por eso que un buen samaritano, un motociclista, le dijo, ¿sabes qué? Súbete que yo te llevo a tu boda. ¿No me crees lo que le estoy contando? Vamos a ver el video.
Van a dar raid a la novia en moto porque si no, no llega. Y vaya propuesta de matrimonio que resultó ser todo un desastre. Déjeme le platico que en el Estadio de los Toros de Tijuana, un chico preparó lo que iba a ser la propuesta de matrimonio perfecta, pero lo que no se imaginaba es que este chico iba a ser rechazado por su novia. Vamos a ver aquí el video. Propuesta fallida en el estadio. Y ya por último les traigo un video muy tierno, que es de una niña. Imagínate, la niña anda en el supermercado con sus papás y se enamoró de un osito de peluche que vio, pero lo que la volvió viral fue la reacción de ella. Sonreía, hasta temblaba de emoción al ver este juguete. Vamos a ver aquí el video. Okay. Shall we put it back? We'll take it next time. Okay, you have it. No, it's fine. You have it. We'll get it. She's so excited. We'll get it. Look. Y Nayeli, estos fueron los videos más virales de este lunes. ¡Qué bonito este último video, Carlita! Pues muchas gracias por esta información en tendencia. Ya hay que recordar que esto es lo que pasa en un noticiero en vivo. Muchas gracias, Carla. Nos vemos esta mañana. De la mañana con 2 minutos, ya a esta hora vamos a presentarla en nuestras redes sociales donde puede estar en comunicación con nosotros, el portal web cibertvnoticiasmty.com, en Facebook, CiberTV, Twitter, CiberTV Noticia 1 y en Instagram, _CiberTV, TikTok, @CiberTV Noticias. A continuación viene nuestro WhatsApp, ahí nos puede escribir al 81-23-52-2202. Nosotros nos vemos a las 12 del mediodía para que no se lo pierdan el corte informativo. Nos vemos más adelante. Que pasen muy buenos días.